Hola, NASA. ¿Cómo vas, Julián? ¿Buen viaje? Sí. Bienvenido a La Matanza. Gracias. ¿Vamos a pintar? Vamos. ¿Su barrio? Sí, este es mi barrio. Acá me crié, acá donde crecí desde pequeño. ¿Y qué tú te vas a pintar? Voy a pintar a un chico que fue asesinado por la policía acá en La Matanza. No se encuentra su cuerpo, se deduce que fue asesinado por la policía bonaerense y fue desaparecido. ¿De cuánto tiempo? Se va a cumplir 5 años. El uniforme. Et en quoi, pour toi, est-ce important de peindre ce portrait dans la rue? Y para hacerlo visible, digo, me parece que es un acto para atraer a la luz. Podría estar pintando otra serie de personas, creo, ¿no? Tu considères donc que le fait de peindre dans la rue, c'est déjà un acte politique? Todo activismo es político, toda acción en la calle, lo que vos pintás también yo creo que es político. Ahora sí. Ahora sí. Esto es el Parque de la Memoria, que es un espacio para recordar a las víctimas de lo que fue la represión del Estado en la última dictadura. ¿Y cuándo fue la dictadura ahí? Entre 1976 y 1983, la última, que tiene una característica como muy particular, que fue la más sangrienta de todas. Y fue un plan sistemático de exterminio de las personas militantes. En una cantidad que ahí sí creo que fue la mayor en Latinoamérica de esta forma, que fueron 30.000 desaparecidos. Que en los diferentes centros de detención clandestino que hubo por todo el país. O sea, muchas parejas desaparecieron y dentro de eso desaparecieron muchas mujeres embarazadas, donde sus hijos hoy siguen estando desaparecidos. Digo, todavía quedan 400 nietos por recuperar. Que fueron secuestrados y dados a familias de militares o a otras familias. Bueno, y ahora vamos a ir como al principal centro de detención clandestino que existió acá en el país y ahí mismo vamos a hacer la representación de un detenido desaparecido, Alberti Graciela Estela. 26 años. 26 años. La forma de exterminio de la gente era subirlo a los aviones y tirarlos acá, al Río de la Plata. Y de hecho, muchos no fueron encontrados, pero muchos otros fueron apareciendo en las costas porque la marea lo sacaba hacia las orillas, para el lado de Uruguay, para la costa atlántica nuestra. Las madres buscaban a sus hijos. Y se empezaron a agrupar, y cuando se empezaron a agrupar ya era un problema también.
y hicieron inteligencia con las madres y un marino se infiltró haciéndose pasar por hermano de un desaparecido y entró al organismo y secuestraron a las primeras madres. Una de las madres fundadoras del movimiento fue secuestrada, torturada y largada al mar. Y fue una de las primeras en aparecer en la costa. Sí. Y ella misma... Sí, y es muy loco eso, porque ella misma dio los primeros indicios de cómo su hijo fue desaparecido, y es muy loco eso. Estamos acá como en la Escuela de Mecánica de la Armada, que se lo denomina la ESMA, que fue un centro clandestino de detención de personas, el más importante de Argentina. En este lugar solo se sabe más o menos como una estadística de 5.000 personas, 5.000 personas desaparecidas. Ahora tenés que trabajar en el proyecto. Ya están saliendo las plantillas, ¿no? Hola. Hola. Lo que vamos a hacer es la imagen de una chica detenida desaparecida que estudió en una universidad donde estudian todos estos chicos. Okay. ¿Todos los chicos vienen de la misma universidad? Sí, sí, el 99% son de ese espacio, o sea que eso me parece interesante como propuesta y es lo que estamos haciendo. Vamos a ponernos a trabajar, sí, sí, sí. Que es mucho para hacer, así que son 32 plantillas. Muchísimo trabajo. Mucho, así que vamos. La acción es fácil, sí. Y es sencillo también. Digo, las plantillas, lo único que hay que seguir es como la geometría de estos cuadrados. Sí, sí. Y hay que respetar lo más cercano a esto. ¿Por qué es tan importante para ti que sea un trabajo colectivo? La acción colectiva, en este caso, en particular lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos pintando, la historia que hay atrás de eso, es lo que enriquece la acción colectiva. Lo que estamos haciendo comunica más que el simple hecho de pintar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien. Julián, de Francia. Él es de hijo, él es de la agrupación. ¿Qué es que vos haces exactamente en la organización Hijos? Es una organización que nació en el año 95 y que reúne a diferentes hijos de asesinados y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Entonces nosotros, principalmente adelante llevamos... Nuestra consigna es por el juicio y castigo a todos los genocidas, llevamos adelante, ahora los juicios acá en Argentina, ya hay más de 500 genocidas condenados. Y después diferentes tareas de memoria. Una de esas tareas es resignificar y generar espacios de memoria en los lugares donde fueron centros clandestinos de detención durante la dictadura. Como acá, en el 95 la mayoría de los hijos desaparecidos tenían entre 18, 20, 25 años. Como ustedes. Sí, y era la necesidad un poco de salir y también de juntarse con otro y empezar a conocer historias. El contexto de Argentina era, después de la dictadura, fue un contexto de impunidad. Sí. Y un contexto donde no se podía hablar del tema y no se hablaba. Y estaba criminalizado. Siempre se dijo, los desaparecidos, sí, por algo desaparecieron. Ustedes son hijos de los guerrilleros, de los terroristas. Ese estigma estaba. Entonces, en ese momento, Hijos, cuando nace, rompe con eso. Super intéressant dans ce travail, c'est que c'est presque de l'art-thérapie. L'Argentine a été traumatisée par la dictature, la génération qui l'a vécue, mais aussi les générations d'après. Et faire ce travail de mémoire en commun, c'est un moyen aussi, peut-être pour ces générations, de dire
qui ne veulent plus jamais ça pour l'Argentine. Importante como sociedad, digamos, de argentinos y de la historia que tenemos todos en común, que es algo que no, nos involucra a todos en sí. Y yo creo que siempre es mejor saber que no saber, porque uno sabiendo lo que pasó antes puede avanzar. Por eso yo creo, por ejemplo, saber de historia es muy importante también. Yo creo que colaborando con esto de tener siempre en presente lo que pasó. ¿Por qué los desaparecían? ¿Por qué los mataban? ¿Por qué los cuestionaban o los miraban mal? ¿Por qué? Porque por ahí pensaban diferente. ¿Cómo puede ser que una persona, porque tenía el pelo largo, porque tenía barba, ya era tachado de comunista y de rebelde y de subversivo y todo eso? Tres personas hablando ya eran... ya estaba mal porque seguramente estaban tramando algo. ¿Cómo puede ser eso? Eso me parece que es terrible. No. C'est quand même un acte très très fort de pouvoir peindre ici dans l'ESMA et de pouvoir participer à la transformation d'un lieu de torture et de mort en un lieu de mémoire vivante. Es también una manera de materializar un poco lo que aconteció, porque si desaparece sí. No tiene nada. No tiene nada, pero es una imagen. Forma de, sí, todo esto tiene que ver como otra vez, estas personas que no están, lo loco es que no se sabe dónde están estas personas, ¿se entiende? No están los cadáveres, no se los tiene. Y eso siempre fue como un tema muy importante para los familiares, que es como el desaparecido siempre está desapareciendo. No hay un cierre, porque no tenés como... El cuerpo de tu ser querido para hacer ese duelo. Y eso es como muy fuerte.